Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice tu madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dice: llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el mayordomo al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Palabra del Señor. Un asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Dijo la hermana: ¿me va a hacer llorar? ¿Me va a hablar del matrimonio? ¡No! Del matrimonio no, de suegras menos. Ya en la mañana reprendimos al diablo. Vengo a hablarles de la ofrenda. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros hemos puesto nuestra economía en las manos del Señor a través del corazón inmaculado de la Virgen María? Muchos de nosotros queremos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos prospere, que el Señor nos dé de una manera sobreabundante. Como dice San Lucas, una medida llena, grande, apretada, rebosante, sin medida. ¿Cuántos de nosotros queremos hacerlo? Pero no vamos a Dios a través de la Virgen para recibir esa bendición. Hoy les he proclamado, les he leído, les he anunciado una parte del Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11, que nos habla de la boda en Caná de Galilea. Y nos dice a nosotros que a esta boda de Caná de Galilea fue invitado Jesús con sus discípulos. Donde estaba el Señor Jesucristo, estaban también sus discípulos. Pero antes de decirnos a nosotros que fue invitado Jesús, vea lo que dice: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién estaba ahí? La madre de Jesús. El Papa San Juan Pablo II dice que la Virgen María es la mujer que siempre sabe estar allí donde se necesita. Una particularidad de la Virgen es que ella siempre está ahí. ¿En dónde estaba la Santísima Virgen María cuando el Señor Dios Padre Todopoderoso necesitaba preguntarle si ella quería ser la madre de su Hijo Eterno? ¿Dónde estaba? En oración. Ahí estaba la Virgen María, siempre dispuesta a servir. Cuando ella dialoga con el ángel Gabriel, le dice a Dios sí a su propuesta, y es la madre de Dios, la madre del Señor. La Virgen María siempre sabe estar ahí. Cuando Herodes el Grande, el papá del que les prediqué ayer, de Herodes Antipas, Herodes el Grande quiso matar al niño, la Virgen María estaba ¿dónde? Ahí para defenderlo. Y por esa razón es que sale huyendo a Egipto con San José. Y huyen para que no mataran al niño. Pero vea qué bonito esto. Cuando el Señor y Salvador Jesucristo se perdió, que duró 3 días perdido, la Virgen María estaba ahí para encontrarlo. Ella es la mujer que siempre sabe estar ahí. Ahora que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, inicia su vida pública, su predicación, la Virgen María sabe estar ahí, en el lugar que se necesita. Y como ella sabe estar ahí, y ella llega siempre atenta a servir, a ayudar, en esta gran Cala Inmaculada, la Virgen María también sabe estar aquí, en este lugar, para interceder, para rogar, para clamar, para pedir por todos aquellos que lo necesitan. Y tenemos en la Biblia la mejor muestra, la mejor figura, el mejor ejemplo
que lo que les estoy diciendo es verdad. Un pastor evangélico le dirá a usted, ¿en dónde dice que María ruega, intercede o es mediadora de los hombres? Si solamente tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 5. Eso dicen los pastores evangélicos. Ah, pues les voy a mostrar la intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María en la Biblia. Es interesante que no solamente estaba allí la Virgen María, sino que también fue invitado Jesús con sus discípulos. Se llegaron a esta boda. Y dice el versículo 3, y no tenían vino. Repítalo conmigo. Y no tenían vino. Más fuerte. Ahora mire al hermano que tiene al lado, mírelo a la cara, mírelo a los ojos. ¿Tiene cara de perro viejo? Oh, wow. ¿Sí o no? Un poquito. Dígale, y no tenían vino. Pobrecita la hermanita. Mírelo a la cara, todavía lo está viendo a la cara. No tenían vino, ¿no tenían qué? Vino. ¿Qué significa el vino en la Biblia? ¿Qué significa el vino en la Biblia? El vino en la Biblia significa alegría, motivo de celebración. ¿Qué significa? La divinidad, dice la hermana teóloga. El vino en la Biblia es alegría. El vino en la Biblia es motivo de celebración. ¿Qué perdió esta familia? ¿Qué se las había acabado? ¿Qué? El vino, la alegría, el motivo de celebrar. ¿A cuántos hogares se les acabó el vino? Mi cuñado Narciso, que ustedes lo ven aquí detrás mío, mi cuñado Narciso lo conocen en el mundo entero como el predicador de la familia. Así conocen a Narciso, el predicador de la familia. Y va orando por las familias, por los hijos, por las chicas, por los matrimonios, por los hogares, por la familia. Y ha descubierto que hay muchas familias que han perdido el vino, la alegría, el motivo de celebración. Pero es importante que el vino también simboliza la prosperidad económica. El vino simboliza la capacidad de adquirir un bien que tiene la familia, que tiene el hogar. Cuando organizaban un matrimonio, si había mucho vino, simbolizaba que había mucha prosperidad, que tenían muchos bienes económicos para ser capaces de tener este vino durante más de una semana y así poder alegrarse, así poder celebrar. Al acabarse el vino a esta familia, simboliza que no solamente había perdido la alegría, el motivo de celebración, sino que estaban pasando también por una crisis económica. Y escúcheme muy bien, podían ser criticados, porque hay gente que va a servir como la Virgen, hay gente que va como el Señor Jesucristo a servir como los apóstoles, pero hay gente que va a criticar, hay gente que va a hablar mal de los demás. Hay gente que va a hablar mal de aquellos que organizan un retiro, o que organizan una fiesta, o que organizan un compartir, y en lugar de ir a celebrar con la gente, a alegrarse con la persona, en lugar de ir a contribuir, llegan a hablar mal. ¡Ay, pero vea este cura narizón, cómo es que grita! ¡Ay, pero ese hermano Narciso, cada vez que habla hace vomitar la gente! ¡Ay, pero qué calor, pusieran ventiladores en ese auditorio, un aire acondicionado! ¡Oye! Y siempre hablan mal, critican, gritan, ponen el dedo en la llaga. Esta familia no solamente tenía una crisis interna, una crisis matrimonial, sino que esta familia estaba pasando por un problema económico bastante fuerte. Y cuando uno tiene una crisis, cuando a uno se le acaba el motivo de la celebración, se le acaba la alegría, a uno se le nota en la cara. ¡Salud! A uno se le nota en la cara. Si usted está angustiado, a usted lo ven y le dice, hermano, ¿qué le está pasando? ¿Sí o no? Sí. Pero cuando uno está alegre, también se le nota en la cara. El hermano José Luis dijo, ¿cómo es que es la frase? Usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la jeta que pone.
Eso dijo el hermano. Me gustó esa frase, la voy a aplicar en México. Cuando usted está angustiado, usted en su rostro se le nota la angustia, el miedo, los problemas, las dificultades. Cuando usted está alegre, también se le nota en la cara. San Juan Bosco decía, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Filipenses 4:4 dice, estar siempre alegres, o lo repito, estar siempre alegres en el Señor. Que ojalá usted pueda poner su confianza en el Señor hasta el punto de que la misma alegría se le note. Dice que San Juan Bosco tenía una cicatriz, una arruga de tanto reírse. Es el patrono de la alegría, hermanos y hermanas. Sin embargo, esta familia estaba pasando por angustia. Y yo me imagino que el novio corría para un lado, corría para otro. Los sirvientes le decían, hermano, patrono, jefe, se le acabó el vino. Y este hombre se angustió mucho porque solamente llevaban una boda, por ahí 2 o 3 días llevaban. Y resulta que esta gente iba a pasar por un descrédito terrible. Tenían que acabar con la boda porque no tenían con qué invitar y atender a los invitados. Y es tan bonita la Virgen María, que la Virgen María tal vez cayó en la cuenta de lo que faltaba en la cocina. ¿Cuántos de ustedes que llegaron a este retiro han ido a preguntar allá a la cocina qué falta para el almuerzo? A ver, quiero ver el primer valiente. Ninguno, ni yo mismo. Esta mañana me levanté, fue a pedir la arepa para venir a confesar. Pero no pregunté. Sin embargo, yo sé que cada uno de ustedes, aunque aquí en la Granja La Inmaculada no se cobra la entrada, cada uno de ustedes ha traído un mercadito, como dice ahí en la invitación, traigan algo de mercado. Una libra de arroz, una panelita, una botellita de aceite, una libra de sal. ¿Y para qué? Pues para cocinar entre todos y poder nosotros aquí comer bien rico desde el viernes. Nosotros damos la cena, el desayuno, el almuerzo, la comida del sábado, desayuno, almuerzo y comida del domingo, para que las personas estén aquí, no se preocupen por qué van a comer, porque preparamos entre todos como la iglesia primitiva. Pero ¿cuántos de ustedes tuvieron la delicadeza de acercarse a la cocina y preguntarle a mi hermana Blanca, que está ahí encargada de este lugar de la cocina con todos los servidores que trabajan incansablemente, hermano, qué falta?